Bueno, hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro video más. El día de hoy pues venimos a conocer una parte muy importante que no conocíamos, ¿no? Más o menos pues no habíamos tenido esto de preguntarle verlo, a Diablo más que todo, ¿no? Pero hoy venimos a ver, ya Diablo, solo quitarle eso para pasar a ver, porque desde que nosotros andamos, así que pues... Aunque no haya problema. Ahorita les vamos a explicar más o menos qué es lo que pues vamos a platicar aquí, va, o qué es lo que pues, se tiene en plan, va. Uh-huh. Puchi, está lloviznando, va. ¿Qué rato está lloviznando? En casaca, yo sentía que no. ¿Tú quieres? Ahí va. Ay, todo más pura culera, no, ¿eh? Ah, bueno. Ahí está, todo. Ahí ya no se pasa bien. Claro, fíjate. Aquí puede haber culera. Aquí vivía bien. O sea, que aquí vivías vos de niño, todo eso. Ajá. De infancia, todo aquí la pasaste. Ajá. Todo, man. Abollar su machetilla. Pero aquí el terrenito es complicado. Mira, ya lo vi aquí. Mi weón. O sea, que este es el plan. O sea, pues la cuestión es aquí. Miren, amigos, yo sé que muchos no entienden por qué estamos aquí, ¿va? Yo para allá voy, mira. No, güey, ya me la vine tranquilo porque me va a caer un garfón no encima. Ya no se puede estar uno bien cómodo. No, aquí vamos a buscar, ni entrar quiero porque está fregado. Enfoque bien, ¿cómo? No, ya le enseñé. Ya. Se puede caer un horcón, está fregado, dijo. Padre, aquí adelante, dale. Por favor, no tenga pena. Pues, bien. Vamos a platicar, va, de lo que. Lo que diablo está pasando, va. Bien, vean, el día de hoy pues venimos a conocer dónde pues Diablo creció, más que todo vivió. Vivió un tiempecito, porque digamos, él ni se recuerda porque estaba bebé, sí, cuando se lo llevaron. No se acuerda. Cuando doña Carmen se lo llevó estaba chiquito, ¿no? Pero ¿por, de dónde se sacó doña Carmen? De aquí, dicen, va. Sí, de esa esquina. De aquí, dicen, va, como eran gemelos. Entonces, mi aquel, va, doña Carmen se lo llevó. Pero ahí sí, miren, supuestamente en ese callejón fue que... aquí, pero ¿cómo fue la casaca? ¿Ven? ¿Cómo así que se lo llevó o qué? La casaca aquí fue de que aquel va, como no ha sido de su verdadera madre, no ha sido solo él, sino que son como seis, va, ¿verdad? Sí, como seis o siete pelones, imagínense, eran bastantes. Ah. Entonces a ella se le dificultaba la comida. Sí, pues, no me acuerdo. Yo soy gemelo con mi otra hermana. Entonces, y más que este era gemelo, entonces, y estaba chiquitío. Entonces, cuando ella pasaba aquí a lavar, siempre lo miraba, en plan. Lo miraba, y siempre lo miraba todo chiquito en la calle. Entonces, cuando ella se lo llevó, aquel todavía no tenía memoria. Sí, pero no tenía conciencia. Uno llega a tener su conciencia o se recuerda, uno ni de a los 7 años, yo no me recuerdo qué andaba haciendo. No, yo no me acuerdo. Uno no se acuerda. ¿Qué? O son como imágenes que uno medio recuerda, como que fuera fotos. Solo así, digamos, en la mente, solo las cosas así recuerdo el niño. Entonces, todo eso pasó de que se lo llevaron. Pero bueno, el punto aquí es, ¿verdad, amigos? De que hay un suscriptor que se comunicó conmigo, ¿verdad? Y yo creo que pues. Y por eso quise hacer este video. Le dije yo a Diablo, pues hagamos un video, ¿verdad? Donde vos. Acepten o no sé qué dice tu ex mujer, dije yo, o qué va a pasar, va, porque en sí, pues lo que él me dijo, el suscriptor, fue de que él quiere apoyar a Diablo, ¿verdad? En el sentido de, pues, me dijo, no ahorita específicamente, sino que hasta dentro de 2 semanas, creo que me dijo. Mucho tiempo, digamos. Entre este martes, no, el otro martes, algo así me dijo. Mm. Entonces, de que él quiere apoyar a Diablo en una cosa que a él le vaya a servir. Que le vaya a servir. Entonces, como ven aquí,
esto es es prácticamente es herencia, va diablo, por parte de quién, de tu papá. De mi papá. De tu verdadero de papá. De mi verdadero papá, fue la herencia de que más que todo nos dejó con mi otra hermana. Con tu gemela, digamos. Sí, no, la gemela. Y esta es la herencia de nosotros, pero como por el motivo de que... Ya lo quitaste ahí, yo siento. Sí, es que esa viga está muy... Yo siento que ahora te va a caer encima. Pero llueve y no se cae, tío, que aguanta. Pero no hay que tener confianza. El diablo nunca está muerto, el diablo abajo y el diablo está regado. Entonces, el cuentazo es, va, de que él, va, yo le comenté a él de que él no está viviendo aquí y no vive con su mujer, porque en sí, pues, lo que él me había dicho la otra vez es de que estaban indecisos, va, en volver, porque pues diablo no tiene a dónde llevar a su mujer, sino que más que a donde doña Carmen, va. Uh-huh. Sí, es que, y doña Carmen como no quiere a la muchacha, no la quiere. Uh-huh. Entonces no tiene, ¿verdad? Sí, pues, entonces, no hay diablo dónde. Lo que me estaba comentando era arreglarle este techo. O sea, el suscriptor lo que me dijo fue de que él compraría lo que es costanera y siempre la lámina. Lámina. La lámina. Y para que diablo se echara la mano ahí, ¿verdad? Eso fue lo que él me comentó, ¿va? Él me llamó y estuvimos platicando, ¿verdad? Y yo creo que esto es lo mejor conveniente, ¿va? Pero lo que él quiere saber, y por eso pedí, ¿va? De que estuviera tu ex mujer aquí con vos y vos, ¿va? No sé si va a venir, ¿no? No va a venir. ¿Quién va a venir? La cuestión es, ¿va? De que átomo. De que él no quiere hacer una mala inversión, sino que él, el suscriptor, quiere de que sirva, ambos, pues ambos vivan aquí y de que sirva, va, a sus hogares. Sí, porque bueno, tal vez, ¿no? Van a arreglar aquí y la señora, o digamos, tu mujer o tu mujer, no quiera. No, no quiera. Entonces, él lo que quiere es saber si ustedes van a vivir juntos. O igual solo vos vas a vivir aquí, porque si solo vos vas a vivir aquí, dijo él, no, ¿va? Porque en sí esto tiene que ser, pues, porque la niña va creciendo, ¿va? Tu hija va creciendo, tu mujer tiene que estar a tu lado, y ves de que un hijo sin sus papás no es igual crecer. Jamás. ¿Qué? Jamás es igual. No es igual crecer, no es igual como crecer con tu papá y tu mamá. Ajá. Se necesita el los amor dos. De ambos. Pero dos. Miren, eso es mentira, que alguien diga, dejó mi hijo, de todos modos, ni que por él comiera o por él, yo voy a trabajar y todo y esto. Igual forma siempre. Aunque tenga comida, siempre va a faltar aquello de que va, si se dan cuenta, va, entra el papá, mi papá, qué alegría, va, hasta uno, bueno, al menos yo en ese sentido, que nunca tuve se alegra eso. Uno, yo lo quise experimentar, va, pero nunca pude, entonces, me hizo falta el amor de papá. Simón, falta. Entonces, todo eso es lo que él quiere, ¿verdad? Entonces, yo pues como ves, va, diablo, de que uno por echarte la mano, ¿va? Ves de que, y por eso mismo hice este video, ¿va? Porque sí, pues, es algo de que se necesita, y sí que pues si tu mujer va, no va a venir, pues a ver, yo no sé. Vamos a pausar un ratito en lo que ella venga, ¿no?